Les anuncio que esa conferencia de presidentes se convocará para el día 26 de octubre y contará por primera vez en la historia con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea. Y como estamos hablando de una conferencia de presidentes inédita, y también es muy importante que los municipios y las provincias estén presentes en lo que es la gestión de estos fondos, lógicamente me permitirán los presidentes y presidentas autonómicos que podamos invitar al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo para que estén presentes, porque necesitaremos también del concurso, la cooperación y la colaboración de los ayuntamientos. Necesitamos poner en forma a nuestras administraciones públicas que estén preparadas para empezar a gestionar los fondos europeos con agilidad y con eficacia desde el primer segundo, para que la propia administración facilite la absorción de esos fondos, sitúe su rumbo en la ejecución y poder crecer de otra manera. Por tanto, les anuncio que vamos a aprobar un Real Decreto Ley tan pronto como conozcamos el marco europeo de las ayudas, que eliminará las principales barreras, los principales cuellos de botella legales, operativos de la administración, para que la eficacia en la gestión de los fondos sea la que deseamos.